No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 24 de marzo, domingo de ramo de la pasión del Señor. Y con este día iniciamos la Santa Semana en la que viviremos el misterio redentor de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que compartimos se toma de San Marcos capítulo 11 del 1 al 10. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betsabé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo! Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El domingo de Ramos nos anuncia que todo pasará, que la Pascua se dará, que las huellas dejadas a lo largo del camino junto al Maestro no se borrarán, que el eco del propio nombre encontrará resonancia en los labios del Maestro. El misterio pascual nos anuncia con contundencia que nuestro rostro e identidad discipular, como el rostro de Jesús, no quedará avergonzado, que la exaltación del crucificado será nuestra participación en la exaltación del resucitado, porque Él es el Señor. La mirada del discípulo, gracias a la luz de la Pascua, impregna a la inteligencia y al espíritu en toda su interioridad. El rostro resplandeciente convierte al testigo en presente y en presencia. Es como si el mismo Padre ahora, en este tiempo de gracia, en esta Semana Santa, te dice a ti, hijo, hija: escucha a tu Maestro como discípulo, como quien sabe que no quedará confundido ni avergonzado, que alcanzará con él la plenitud de la vida en el misterio pascual. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo Jesús de Nazaret, te ofrezco la vida que está más allá de la muerte, porque ha sido por él conquistada para ti como don eterno. Eres hijo de la Pascua, eres discípulo del Señor de la Pascua. Con el Espíritu Santo podrás discernir el mejor modo de profesar tu fe en el crucificado que ha resucitado. Unido a la comunidad de los discípulos, serás uno en la fe. Profesarás con valentía que solo en Él encuentra la esperanza su más grandioso fundamento.
siendo parte de los que cargan la cruz de los demás, darás testimonio de que la muerte no tiene la última palabra, de que el amor vence todo obstáculo, triunfa sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte para siempre. En un llamado de amor y conversión del casto y amante corazón de San José, un 8 de marzo de 2023 se nos dice: adorado sea el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesucristo. Queridos hijos, los invito a abrir el corazón para que sus espíritus estén presto para responder a estos últimos llamados de amor y de conversión. Amados hijos míos, los exhorto a vivir estos últimos avisos del cielo. Nuevamente les digo que el futuro de la humanidad depende totalmente de la respuesta que el mundo brinde a los últimos llamados de amor y de conversión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.